Los coleccionistas en los foros nada más querían reclamarle a Hot Wheels que no conseguían piezas. Nadie se imaginaba que la pieza iba a ser tan brutal, ya que ese momento... Este auto fue el terror de muchos en los años 90 por su gran poder. Es la última pieza RLC que llega a nuestra colección. Nos tomó casi un año esperar por la misma. Descubre si valió la pena y por qué fue tanto tiempo en este video. Viene la demencia, cizaña y fricción. Tremenda pieza de RLC que vamos a hacerle un unboxing hoy, ¿eh? Esta belleza que está por aquí, papá. Nada más y nada menos que el 1993 Ford Mustang Cobra R, una verdadera leyenda de los años 90. Ni te imaginas la historia que hay detrás de este auto y por qué fue que se hizo en RLC. Cuando te enteres de la misma te vas a sorprender, pero eso lo veremos más adelante en el video. Ahora vamos con el unboxing de esta pieza. Como podemos ver, la misma no viene numerada, algo que los coleccionistas exigen mucho, ya que consideran que las mismas cuando vienen numeradas tienen mejor precio y son más coleccionables. Vamos a proceder a liberar esta pieza para ver qué tal está, si nos sorprende, si valió la pena, como decimos hace un rato, de esperar tanto tiempo por ella. Viene en su case de Hot Wheels. Ahí viene por acá nuestro amigo el Cútero Zeno, papá, nuevo integrante de la familia, gracias a la gente de WordPro que nos han dado este cúter que está bastante hermoso. Vamos a liberar esta piececita, pues, con cuidado, porque a mí me gusta liberar estas piezas con detalle, ya que me gusta ponerlas nuevamente dentro de su blister para poder seguir disfrutando de la tarjeta, que están bien brutales. Sacamos este plástico de protección y por acá sale este Mustang Cobra R de 1993. ¡Qué belleza! ¡Qué colores! ¿Qué te parece si hablamos un poco a detalle de esta pieza? Todos los detalles que trae y unas tomas brutales, como siempre te ofrecemos aquí en Market Scala. El Ford Mustang Cobra R de 1993 venía en un color rojo vibrante, muy parecido al que nos ofrece RLC en esta pieza. También el interior es muy parecido, bueno, por no decir idéntico a como venían esos autos en ese momento. Los rines que escogieron son unos rines negros de 5 puntas con borde cromado, que le quedan hermosos a esta pieza. Podemos apreciar ese rojo Spectraflame que le han puesto al carro, recordando ese color rojo vibrante de esos tiempos. El chasis del carro es totalmente metálico y nos presentan una pieza con motor detallado como Hot Wheels nunca antes lo había hecho en este casting, ya que este casting había salido, pero era el modelo de 1992. Este es el del 93. Y más adelante te contaré un poquito de historia, porque este auto era tan especial. Veamos más a detalle esta pieza. Como puedes ver, en la parte de al frente viene con sus lámparas muy bien detalladas, y en el medio el logo del potro de Mustang, que se ve brutal. Abajo también se ven sus halógenas. A sus costados encontramos el emblema de Cobra, que era el representativo del super deportivo de estos autos. ¡Qué brutalidad! Vienen sus maniguetas también bien detalladas en color negro, y hasta la cerradura para poder poner la llave viene detallada. En la ventana trasera también podemos ver detalles con lo que vamos a alucinar, como ese de poner Mustang en la misma. En su parte trasera encontramos un doble escape. Las lámparas traseras bien detalladas. A mano derecha, el logo de Ford. Y a mano izquierda podemos leer que dice Cobra. La placa que trae este auto es de California y dice Coils. ¿Será esto un guiño, un coqueteo al diseñador de Hot Wheels, Julian Coils? ¿O este mantendrá este auto? No sé la verdad, ya que este RLC estuvo a cargo de Brendon Betusky. Y la pieza de 1992, que se parece muchísimo a esta, la hizo Jun Imai. Este carro está lleno de detalles, como te decía un momento, con el movimiento del capó, donde reveló un motor V8 5 litros que era tan emblemático de estos autos, que eran unos dragones de gasolina. Y es súper detallado, con sus barras antivuelco. No, hombre, qué locura, brother. Qué belleza. Estas son las cosas que enamoran en el coleccionismo. Por eso es que nadie se ha querido perder esta pieza. Y los que se la perdieron, se arrepienten. ¿Tú estás entre los que se arrepienten o consiguieron esta pieza? ¿Sabías que existe una variante en color fuchsia de este auto, pero que salió en la convención número 22 de Hot Wheels? Vamos a ver si consigo una imagen para podérselas mostrar por aquí y disfruten también de esa joyita. No, hombre, bro, estoy enamorado de esta pieza. Y te preguntarás por qué este auto es tan especial y deseado por los coleccionistas. Esto se debe a que es un auto súper raro. En la vida real solamente se produjeron
107 autos de este. Se suponía que los mismos estaban destinados para las carreras, pero muchos coleccionistas los compraron y los guardaron intactos en sus garages. Es que digo, cuando tú lanzas un carro como este y solamente 107 piezas, mucha gente se va a volver loca por tenerlos en su colección. Y es por eso que muchos coleccionistas de Hot Wheels también en el momento que salió se pusieron muy felices. Y no solamente por la pieza, sino que hay una historia detrás de eso. Ese año en que salió esta pieza, que fue 2021, la gente no conseguía piezas, estaba bastante difícil debido al tema de los bots, que mucha gente utilizaba robots para poder comprar las piezas y no le daban oportunidad a los coleccionistas. Los coleccionistas en los foros nada más querían reclamarle a Hot Wheels que no conseguían piezas. Para que todos estuvieran felices, entonces se sacó esta pieza. No era como los de Realizando Normales, que solamente salían por un tiempo a la venta y se acababan de inmediato. Y esta la pusieron varios días a la venta, pero había un límite de compra de una por persona. Nadie se imaginaba que la pieza iba a ser tan brutal, ya que en ese momento solamente se mostraron unos renders en 3D. No se podía ver cómo era el auto real o cómo iba a ser. Tienes que quedarte la expectativa. Y te decían claramente que había que esperar un año. La gente no quería esperar un año. O sea, que a veces el coleccionista está desesperado, quiere las cosas inmediato. Y bueno, no la compraron. Ahora, por eso mucha gente se arrepiente, ya que esta pieza se ha disparado en el precio en el mercado por lo bien que está hecha, los colores, los detalles, cómo vino el capó. Detalles en el render no son iguales a lo que tú ves aquí, como por ejemplo el motor no es ni parecido. Este motor que trajo es una verdadera belleza lo detallado que está. Y esa es la historia detrás de este auto, porque se tuvo que esperar tanto tiempo, ya que fue un auto que se sacó para poder complacer a los coleccionistas que no agarraban piezas. Y este Cobra era una verdadera bestia de velocidad. Te cuento que lograba el 0 a 100 kilómetros en 5.7 segundos y lograba velocidades de 225 kilómetros por hora. Todo esto debido a la reducción que le hizo Ford para que el auto fuera más ligero. No le pusieron los asientos traseros como puedes ver en esta pieza, tampoco le incluyeron el radio. Lo hicieron lo más ligero posible para que pudiera desbaratar las calles. Esta pieza tuvo un costo de $24.99 cuando salió. Como te decía hace un rato, solamente podías comprar una por cliente. En estos momentos su precio se ha disparado hasta $125. Es que de verdad esas piezas que tú quieres tener en tu colección, esas que te puedes quedar por horas viéndolas, esas piezas que tú ves y sabes que están bien hechas, que se parecen totalmente al auto original. Este auto sorprendió a todos los coleccionistas cuando le llegó, ya que no esperaban que tuviera tanto detalle. Es de esas piezas que tú sueñas con tener. Si tú eres amante de los Mustang, de los Ford Body y sobre todo de los autos exóticos como este Cobra R, que solamente habían 107, tú vas a quererlo. Son estos autos que tú sacas, te le quedas mirando por horas, los disfrutas como un tonto, porque a veces parecemos tontos con nuestros carritos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que Hot Wheels nos complació con esta pieza y que la gente se puso a llorar muchísimo ese año para que Hot Wheels nos sacara una pieza de colección tan emblemática y tan deseada como esta. Es que por algo se ha disparado su precio en la reventa, hasta $105, $125 pagan por la misma. Espero que nuestro contenido te haya gustado. De esa forma nos puedes acompañar en un próximo video. Pero para eso te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Se les quiere de gratis, su amigo Barulaco.